Bueno, bienvenidos de nuevo al blog. Este blog lo vamos a hacer solamente de un tema, que como ya lo vieron en la descripción y en el nombre del video, es el desplazamiento a domazo. Entonces voy a mostrar un caso muy interesante. Es esta vaca que su historia venía que de un momento para otro comenzó la disminución del consumo de alimento y asimismo de la producción de leche. Esta vaca no estaba recién parida, ya tenía unos días bastante amplios de posparto, así que desde un principio no pensamos que tuviera desplazamiento o mazo, porque toda su epidemiología no cuadraba con el caso. De todas formas, yo no la había podido ir a revisar, y unos días después de que ella estuviera enferma, yo procedí a hacer un examen clínico completo y ahí descubrimos que tiene un desplazamiento a domazo. Entonces, como le están viendo aquí señalado en la flecha, aunque yo no les puedo mostrar el pin del desplazamiento a domazo porque es muy difícil grabarlo desde el fonendo o estetoscopio, pueden ver ahí el abomazo dilatado, bastante marcado, y la verdad es que la dilatación ya estaba bastante grande, sobre todo hacia la parte dorsal del animal, obviamente por el gas, y nosotros tomamos la decisión, a pesar de esta gran dilatación, de realizar un rolling, como ya les había mostrado en unos videos anteriores, con lo que se llama rural toggle en inglés, que es vamos a suturar el abomazo directamente a la pared abdominal. Entonces, lo que sucede en estos casos, está señalado el abomazo, y estas son las animaciones en 3D que conseguí en internet, ahí están las referencias por si las quieren buscar directamente en YouTube. Es, en este caso se ve como el abomazo que está en el lado derecho pasa hacia el lado izquierdo. Ahora en este momento estamos viendo una vista ventral del abomazo, como él se va desplazando hacia el lado izquierdo, quedando entre la pared abdominal del lado izquierdo y el rumen. Por eso nosotros lo podemos detectar bastante fácil por medio de la percusión, detectando el ping en el lado izquierdo. Ahora esta es una vista desde caudal de la vaca. Vemos como el abomazo en la parte inferior se está desplazando junto con el omento hacia el lado izquierdo y va a quedar ubicado directamente entre la pared abdominal y el rumen. Vuelvo y repito, por eso que nosotros lo podemos auscultar bastante fácil en ese punto. Ahora en esta parte ya le estamos mostrando el procedimiento que nosotros ahora realizamos sin hacer cirugía, que es el que, como ya les había mencionado, en inglés se llama roll and toggle. Entonces, como lo vemos ahí, nosotros ponemos a la vaca de cúbito dorsal, ¿cierto? Debemos siempre saber hacia dónde la vamos a girar, que esta parte es realmente vital, porque si nosotros la giramos en el sentido contrario, o sea, en el sentido equivocado, vamos a generar un desplazamiento aún mucho mayor del que ya tenemos. Entonces, la vaca se posiciona de cúbito lateral derecho para poderla girar sobre su propio eje y de ponerla en de cúbito dorsal. Ahora nosotros ubicamos ya cuando está el animal de cúbito dorsal, en este caso está sedado, la porción de que nosotros vamos a depilar y a limpiar perfectamente es unos 10 a 15 centímetros detrás del sifoides, o sea detrás del final del esternón, y unos 5 a 7 centímetros hacia el lado derecho de la línea media de la vaca, que es donde en teoría debería quedar el abomazo bien situado. Entonces, como nosotros lo vemos ahí, estamos haciendo la correcta limpieza del lugar donde vamos a insertar la aguja con su correspondiente sutura. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a pedirle a un ayudante que se le suba entre la unión del abdomen y la ubre. ¿Para qué? Para que todo ese órgano, que es el abomazo, que está lleno de gas, se pegue perfectamente o lo mejor posible a la pared abdominal. Nosotros debemos siempre estar chequeando con el fonendoscopio el ping del lugar en donde nosotros vamos a suturar el abomazo, porque a pesar de que esta técnica es bastante sencilla, uno puede llegar a correr algún riesgo, porque recuerden que finalmente estamos perforando el abdomen a ciegas. Entonces nosotros tomamos esa aguja, que es una aguja curva bastante grande, es una aguja prácticamente especial para dicho procedimiento, y lo que vamos a hacer es que vamos a atravesarla de un lado al otro en el lugar donde ya les había mencionado, detrás del sifoide hacia mano derecha de la línea media, y vamos a suturarla con el nylon, un nylon bastante grueso.
Aquí hay una consideración muy importante. Una de las cosas más importantes es que la sutura no debería quedar apretada, ¿sí? Por varias razones. Una es porque se puede llegar a romper, la otra porque se puede llegar a rasgar. Puede tener algún tipo, sí, se puede llegar a rasgar un poco la pared del abomazo. Entonces, ¿qué tanto la debo apretar yo? Es que le quepa uno, por lo menos unos cuatro dedos de la mano dentro de la, entre la pared abdominal y el nudo de la sutura, ¿sí? O sea, como lo pueden ver ahí, queda bastante suelta, ¿sí? Esa es la forma correcta. A ver, existen otro tipo de suturas que son más especiales, que son las que ellos tienen una canulita, en donde esa cánula, además de trocarizar el abomazo, ayuda a liberar presión y ayuda a que el animal se mejore muchísimo más rápidamente. Esa cánula entra y tiene dentro de la cánula un material de plástico para que quede totalmente adherido al abomazo y se evite el riesgo de pronto de alguna que se llegue a rasgar el abomazo. En este caso, como nosotros no la tenemos y normalmente eso no se consigue fácil en Colombia, lo hacemos con la aguja como les estoy mostrando en este momento el procedimiento. Una vez terminadas las suturas, lo que uno procede a hacer es obviamente acordar los bordes sobrantes del nylon que nosotros no vamos a necesitar. Hay personas que ponen entre el nylon y la piel un pedazo de gasa, yo ya lo he hecho, pero la verdad es que eso se cae, o sea, no es 100% necesario. Después de que uno hace todo el procedimiento, termina de aplicar un poquito más de alcohol y la termina de rotar tal cual como les había mencionado del principio para que el abomazo vuelva a estar en el lugar correcto. Y así es como se ve las suturas ya con la vaca de pie o parada. Ahí la pueden ver cómo ya se aprieta bastante la sutura porque obviamente ya está ya sujetando el abomazo, pero igual ustedes pueden ver ahí que está suelta, ¿sí? No está totalmente apretada. Ahora lo que yo procedo a hacer posterior a hacer esto es vamos a chequear que el abomazo ya no esté donde estaba inicialmente. Y obviamente yo le estoy haciendo el proceso de percusión, que es lo normal en este lado, ya en este caso ya el lado derecho, y ya me doy cuenta que la cosa está mejorando. Normalmente después de terminar este procedimiento, con solamente una vez el abomazo vuelve a estar en su lugar normal, pero lo más importante es la sutura para que él no se vuelva a desplazar. Al otro día me llaman a decirme que la vaca está mala, que se siente enferma y que algo raro está pasando con ella. De todas formas, yo les dije que la fueran hidratando mientras tanto le fueran aplicando antibiótico. Me dijeron que la vaca tenía esta materia fecal así tan seca como se las estoy mostrando en este momento. Así que yo procedí a ir a revisar la vaca, a ver qué era lo que le estaba pasando, a ver si había tenido alguna complicación después del procedimiento. Bueno, ya le hicimos la ecografía aquí a la vaca porque el día siguiente está enferma. Lo que observamos, ya el abomazo está en su punto correcto, pero en la ecografía, sobre todo en el lado derecho que no la hemos grabado, está totalmente dilatada, así que sospechamos de una obstrucción. Bueno, yo sé que en este momento poco se escuchó de lo que yo estaba hablando ahí porque era en vivo y en directo, pero lo que yo quería mencionarles ahí era que
cuando nosotros si realizamos la ecografía, una ecografía abdominal de la vaca, a ver si queda de pronto tuviera algo de peritonitis localizada en el lugar donde nosotros habíamos funcionado el abomaso, a ver si de pronto habíamos, porque eso es una de las posibles complicaciones, que yo pueda suturar algún pedazo del intestino delgado, que algo haya pasado. Lo que observamos era que había unas ases intestinales bastante dilatadas, pero todo estaba correcto aparentemente. De todas formas, lo que hicimos fue arriesgarnos a quitar la sutura a sabiendas que de pronto podía haber de nuevo otro desplazamiento, y procedimos a laxarla. ¿Cómo la laxamos? Con sulfato de magnesio vía oral. Le dimos un poquitico más de una libra y obviamente ese sulfato de magnesio hace magia dentro del sistema digestivo, la laxa inmediatamente y el animal de una comenzó a mejorar. Desde el día siguiente o la tarde siguiente comenzó a mejorar, y ya les voy a mostrar, este es el último video que recibe el animal para que vean que todo el procedimiento que hicimos resultó muy bien. Y bueno, eso es todo por hoy, espero les haya gustado. Este era un video de solamente un caso, pero quería hacerlo un poquitico así más completo, porque aquí en Colombia normalmente la gente piensa que el desplazamiento a abomaso es una enfermedad mucho más de los norteamericanos debido a la nutrición que ellos tienen, y yo me he encontrado con cosas totalmente diferentes. Nosotros tenemos esa enfermedad tan presente como cualquier otra enfermedad, solamente que nosotros no la diagnosticamos de forma correcta, y muchas veces por no hacer el examen clínico completo obviamos de nuestro repertorio de diagnósticos. Es una enfermedad bastante fácil de solucionar, como lo vieron, y eso es todo. Bueno, no quiero dar más cháchara, quiero que se sigan suscribiendo al blog. Muchas gracias por todo, hasta la próxima.